estamos a la altura de Ramallo. Venimos en la KTM 1290 Super Adventure T, que la está manejando él. Y la otra esa cosa que está manejando él. Y la Ducati Multistrada Enduro 1200. Increíble. Y esta es la primer parada del viaje. Salimos con 3-4 grados de temperatura, ahora hacen más o menos 8-9. Hay mucho viento. ¿Mucho viento del estado? Desde la cordillera, viene del noroeste. Bastante viento. Pero se la bancan las motos. Hay un poco de turbulencia cuando estás llegando a los camiones y después tenés que acostarte de vuelta sobre el viento. Pero vienen muy bien. Muy parejas de consumo. Fuimos a la estación de servicio a cargar combustible, 23 litros 300 cada moto. En 330 kilómetros recorridos. Buen consumo, la verdad es que veníamos a velocidades de autopista. Y las motos que están ahí atrás se la vienen bancando bastante lindo, todavía nos quedan 1000 kilómetros más o menos. Tres cuartos de viaje más o menos. Así que nada, nos vemos en un rato. ¿Qué hicimos ya? Acabamos de llegar a Córdoba capital. 700 y pico de kilómetros. 700 clavados. 700 clavados del viaje. Uy, el teléfono. 700 kilómetros clavados con las dos motos. La verdad, bastante bien. No sé, obviamente no te puedes quejar de una de estas. Aparecieron ya las primeras fallas, pero bien fiel a su italianeidad, el control crucero me dejó de andar. No sí. Funciona más. Y
la KTM piensa que el combustible no es suficiente, no es una variable importante. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tenés de nafta es secundario? Claro, no importa. Si entonces, te estás divirtiendo es lo que menos importa. Entonces quedó marcando tanque lleno y con 399,5 kilómetros se apagó y llegué a la Shell esta donde estamos con el envión. Literalmente con el envión. De hecho, a un camionero de ruta 12 le tuve que decir que no se cruce porque venía con el envión acá dentro de la estación de servicio. Pero bueno, llegamos. Llenamos tanque. Dato de color, de Buenos Aires a Rosario, las dos motos gastaron exactamente 23 litros y medio. En esta vuelta la Ducati gastó 5 litros menos en 400 kilómetros. Con viento cruzado. Con viento cruzado de frente, condiciones poco favorables. Sí, Mati está llevando el frigobar. Yo no estoy llevando nada. Mati pesa 82 kilos, más. Mati pesa, con todo puesto, debe estar en los 90, yo debo estar en los 70 y como 20, 20 pico de kilos de diferencia. Todo lo demás, impecable. Si se quiere viajar, no hay mejor opción que esto. ¿Dónde estamos, Mati? Estamos yendo al observatorio. ¿Cómo se llama? No sé, el observatorio. Que queda cerca de la falda del Carmen. Sí, señor. Y después hasta la quebrada del Condorito, si nos da el tiempo. ¿No es este el camino? Sí, pero después se divide. Y nada, estamos con las dos máquinas que doblan bien. La verdad, un lugar increíble. Los que tengan la oportunidad. No podemos creer. La verdad, el día es soñado, las motos andan increíbles. La estamos pasando bomba. Buenas cubiertas, buena moto, buena ruta, buen clima. Sí. No podemos pedir más. Feliz día del amigo para todos. Es hoy, pero lo van a ver otro día. En unos días.
¡Pa! 20 de junio, día del amigo. Día del amigo, feliz día. Feliz día. Ay, Dios. No lo puedo creer. Increíble. Estamos en Córdoba, en algún lugar entre la Falda del Carmen, Copina, Carlos Paz, Villa General Belgrano. No sabemos ni dónde estamos, pero hay unas rutas increíbles. Las dos motos se están comportando fantástico. ¿Cómo funciona esa? Me siento más cómodo en esta. Me siento más cómodo porque tengo mejor protección del viento. Tengo más lugar para mí por mi altura. De hecho, recién cuando probamos en la Ducati me sentía como... Nada, la moto anda bárbaro, pero me sentía como encerrado. ¿Y qué? Pará. ¿En qué estás andando? En Sport. ¿En qué máquina estás andando? Ah, contémosle a la gente. En Sport. En una KTM Super Adventure 1290T, Between 1301 centímetros cúbicos, 160 HP, 140 Newton meter o en newtons por metro, suspensión electrónica, doble disco adelante, ABS, control de tracción, todo, ¿no? Calienta puño, calienta asiento, control crucero, parabrisas regulable, calefacción en los asientos por separado, pasajero y piloto. Y estamos en dos motos que, si ves la ficha técnica, son iguales. Sí, para mí salvando sí. El ángulo de la B, que esta es a 90 grados. Y esta es a 74, creo. 74, creo que no. Y yo estoy en mi moto, porque ya directamente ya tienen ese nombre. Esta es mi moto. Esa es su moto, esta es mi moto. Una Ducati Multiestrada 1200 Enduro. Misma potencia. 30 litros de tanque. Cuando le llenas el tanque, es complicada. Sí. Hay que tener cuidado para maniobrar. Sobre todo, yo no llego a sus metro 93. Yo estoy en 1,79 y ando en puntitas de pies en cualquiera de las dos. Y se nota cuando cargas, se pone pesada. Cuando cargas, llenas el tanque, se complica. Sí. Pero la moto, anduvimos, ya habrán visto un poco, pero salimos de Buenos Aires, agarramos la ruta 9, llegamos a Rosario. Y hasta Córdoba capital, fue toda autopista. Sí, aburrido no, pero recto, tedioso, recto, por recto, momentos, sí. Viento en contra constantemente. Y bueno, y recién hace dos horas más o menos que estamos acá en las sierras probando un poquito cómo doblan, cómo aceleran, cómo frenan un poquito más a fondo la prueba, no la velocidad, porque la verdad es que no queremos salir volando de un acantilado con una de estas. Vine mil veces en auto y es re lindo el paisaje todo, pero no, esto posta es Disney para adultos. Sí, la verdad es que no puedo evitar comparar con un track day, y si bien suena que estoy haciendo una apología al delito, esto es muy distinto. La verdad es que son curvas que no se terminan. Nadie te toma el tiempo de vuelta, vas a tu ritmo. Venimos paseando bien, con ritmo. Es jueves y como podrán haber visto, no hay tráfico, no hay auto, estamos completamente solos, no, pero es raro encontrarse un auto, así que vas tranquilo, puedes frenar tranquilo. Y la verdad es una experiencia muy particular. ¿Por qué elegiste esa moto? ¿Por qué esa sobre esta después de haberlas probado? ¿Qué es lo que más te gusta de esa y qué es lo que... En esta moto voy adentro de la moto. Sí. Esa moto tiene se nota el ADN de enduro puro que tiene. Va montado arriba, más motocross. Acá estoy adentro de la moto. Soy un poco más joven que vos, así que la electrónica me divierte, y tener una pantalla de no sé cuántas pulgadas me mantiene entretenido. Y obviamente dice Ducati en el costado, que fanático, sí. Fanático no, pero... Yo... Italia. Porcheri. Esta moto, para mí, es mejor moto. Para mí. Es más grande, es más cómoda. En la ruta me sentí mejor. Las dos van bárbaras. O sea, a ver, vamos a partir de la base. Yo caigo con esto en tu casa y te digo feliz cumpleaños. No vas a decir, no. La devuelvo. No, y lo mismo al revés. El diseño de esa moto no se puede... El diseño de esa es muy lindo también. Yo me encuentro en la autopista, cada tanto lo alcanzo, pues vamos uno atrás del otro con buena distancia y al costado.
venimos diciendo. Y me acerco y la miro y le hago señas y me hace lo mismo. O sea, en diseño las dos son increíblemente lindas. Creo que esta tiene mejor protección para el viento en general. Sí. Y me sentí más cómodo como las dos doblan increíble, frenan increíble, aceleran, suenan bárbaro. Esa suena un poco más violenta, más quilombera, cuando la repones a regular, ya desde el momento que la prendés la Ducati se hace notar. Los dos motores tiran muy bien, sí. Y yo me atrevo a decir, no sé si a vos te pasa lo mismo, que esa tiene un poco más de salida. Sí, y cuando la abrís, es como si abriera la... cuando le das acelerador es como si abriera la garganta, hace... es tremendo. Sí. Pero tiene un punto en contra que supongo que vas a estar de acuerdo, sobre todo después de manejar esta recién. ¿Contra el crucero? No. Eso ahora lo vamos a tocar. Pero el acelerador, el recorrido del acelerador de esa moto es muy largo. Es largo. Y terminás... Sí. Y es poco cómodo. Este es mucho más corto y todo el recorrido tiene más un movimiento más natural. Más cortita, puede ser. Nada, como ya les dijimos... 400 kilómetros. 400 kilómetros, esta gastó 25 litros y en la misma distancia esa gastó 30, que es toda la capacidad que tiene. Sí, y le entraron 30, así que el tanque es de 30. En otra prueba que hemos hecho antes, en un recorrido de Buenos Aires a Rosario, las dos consumieron exactamente lo mismo, hasta el último centímetro cúbico de combustible. Habría que ver con las dos motos vacías, digamos, esta tiene más peso y había viento cruzado y está el cajón y yo soy más pesado, pero en líneas generales gastan casi lo mismo. Sí, el consumo nos sorprende la paridad. Y esos 5 litros pueden haber sido tanto por su peso extra o por el cajón o por algún puño o algún cambio o qué sé yo. Es real que son motos que a 100, 110 kilómetros por hora pueden aumentar esa autonomía. Sí, el consumo entre 110 y 130 se dispara bastante. Sí. A 130 kilómetros por hora van gastando aproximadamente 7 litros a 100 kilómetros y bajás 20 kilómetros y por ahí gastan 6 o 5 litros y medio. Y ahí aproximadamente ya estás en el orden de los 500 capaz. En cuanto a la aerodinámica, esta carece de tanta protección como esa, pero tiene la agilidad de poder subir el parabrisas con una mano en el instante, cosa que eso yo requiere tengo que un poco más. Levantar una leva que la sujeta y después puedo tirar así. Que no es lo recomendable. Que no es lo recomendable, tiene un mecanismo acá. Con dos perillas. Con dos perillas y de vuelta trabas y ya queda fijo. Pero de todas maneras. Evidentemente las motos las piensan para tipos de 1,85 m, porque yo para ir bien protegido del viento tengo que hacer esto, tac. Y ahí voy como en el living de mi casa. Acá en esta tengo... moto yo con 1,80 m me sigue molestando el viento, igualmente el parabrisas es angosto así que sentís un poco de ruido, igualmente aunque busques una posición es un poco más ruidosa que la KTM sin ningún lugar a dudas. Sí, ¿cubiertas? ¿Cubiertas? Acá es donde demostraron de que estaban hechas, digamos, sí. En las curvas. Tenemos, ¿qué cubiertas tenemos? Vos tenés Pirelli Scorpion Trail. Sí, vos tenés unas Continental Attack. Ambas, la verdad es que no hay mucha diferencia entre las dos. No tenemos tanta experiencia como para encontrarle la décima de segundo a alguna de estas dos cubiertas. Calculo que le va a pasar lo mismo al 90% de la gente y no muchos podrían sentir la diferencia. Las dos motos frenan increíble. Sí, tienen frenos que son derivados de una moto de pista, así que en esa área no hay mucho para objetar. No, frenan muy derechito, muy parejo. Con dos dedos la clavas a esta, que es la que más sucede. O sea, pero las dos frenan increíble. Iluminación... Ducati. Sí, pero la verdad es que la luz en curva... De esta, cuando entras a una curva, estas dos de acá, no sé si la ven, se prenden y es como si te prendieran un proyector de tele cuando proyecta en blanco, digamos, sin señal, te ilumina dentro de la curva y vas a la otra y te ilumina de vuelta dentro de la curva. Está muy bueno. Después, suspensión electrónica. Ambas. Ambas. Cambiás precarga, rebote y extensión. Compresión. Y eso.
conducción. Ambas tienen 4 mapas de manejo. Sport, la de él se llama Touring, la de este se llama Street. Después tenés una Rain para los dos. ¿Tenés Rain también? Sí. Y después hay una que es off-road o enduro. Todavía no hicimos tierra. Veremos si nos cruzamos con algún buen camino de tierra. La llave de presencia, la verdad es que es un plus. Es un plus. Para el que no le gusta perder la llave, la metes en el bolsillo y te olvidas. El calientasientos es otro plus. Es otro plus de esa moto. Esta no tiene calientasientos, esta sí. Esta sí, para los dos. Y el pasajero lo maneja él, no te tiene que andar diciendo prendémelo. Tiene una ficha acá, que yo tengo tapada por la mochila, y lo prende y lo apaga de acá. Tiene 2 posiciones, máximo mínimo. Igualmente estuvimos andando, saliendo con más o menos 4 o 5 grados a las mañanas. Un placer. Un placer, la verdad que hay que hablar un poco de LS2, que nos dio 2 camperas que se bancan perfectamente, sí. 4 grados, quizás menos también. Ahora hubo que sacarle todo el abrigo, están vacías por adentro porque ya era excesivo. Sí. Toma de 12 voltios. Esta también tiene toma de 12 voltios, con la ficha para los trajes térmicos. Ninguna de las dos tiene USB, o al menos no se lo encontramos. No. No. Esta tiene los guiños traseros con LED y nos llamó la atención que esa no. Digo, es todo LED en la Ducati menos las luces de guiños traseros. Las protecciones, yo creo que la de esta es de serie. Sí. Y esa es un accesorio Touratec que claramente es aftermarket. Que todavía no probamos, esperemos no probarlo. Igual dice Ducati Performance, o sea, como que puede ser que trabaje para Ducati. Bueno, yo quiero seguir andando un rato más. Sí. Nos vemos. Con cualquiera de las dos no se van a equivocar. No hay menos chance. Menos si vienen para Córdoba y se dan una vuelta. Espectacular. Así que queremos agradecer a Grupo Simpa por la KTM, a Volkswagen Argentina por la Ducati. Y a LS2 por, la ropa indumentaria. Y a alguno más que nos dio una mano. Esperamos que hayan disfrutado de esto, esperamos que disfruten de las imágenes. Vengan para Córdoba, viajen por el país. Hay buenas curvas, buenos caminos, buena ruta, buena gente, buena comida, buenos hoteles. Y lo tienen acá dentro del país, sin tener que meter aduana, ni aviones, ni nada. Acá. Sí. Sabias palabras. Nos vemos. Chau. En la tierra. Modo enduro. Desconecta el control de tracción, así que se puede acelerar y derrapar un poquito. Desconecta, o te pone el ABS, el modo off-road en realidad. Sí. Cubiertas 19 adelante, 17 atrás. 17 atrás. Idénticas. Yo con un 21 me sentiría un poco más cómodo. El despeje al piso es bastante grande en las dos. Y sí, recién casi no hago pie yo. Sí. Estoy parado más abajo que máximo y sigo siendo más alto. Nos faltó decir una cosa de las motos. Que es que doblan increíblemente bien. Sí. Es tipo doblan. La verdad es que la tenían curva. Es tremendo. No, la agilidad de estos dos monstruos. Pensá que cada moto con tanque lleno y nosotros arriba y el equipaje y todo debe estar entre 150 kilos. Y es increíble. Doblas así. Sí, no hay límite. Y te sentís que no pasa nada. Es tremendo. Muy ágil. Bueno, y acá estamos. En el paraíso, más o menos, ¿no? Sí, para la moto sí. Para mí, chicos. Para mí también.
el casco. Claro. Ahí está. Bueno, se terminó el viaje, hoy pegamos la vuelta y llegamos a Buenos Aires, todo un tirón. Hoy se vuelve en calabaza. Hoy se convierte en calabaza, las tenemos que devolver. Pero buenas noticias, el medidor de combustible de la Super Adventure volvió a andar. El control de crucero también. Se arreglaron solos. Sí, se ve que algo tenían que conversar. Y nos dimos cuenta que la Ducati también tiene luces de curva. Sí, muy bueno. Anoche muy bueno. Hicimos 100 kilómetros de noche con curvas y la iluminación de las motos es un placer. Es increíble. Es espectacular. O sea, pones luz larga y parece que tenés un camión, ves toda la ruta. Bueno, así que así están las motos ahora. Un poquito de mugre. Nada del otro mundo. Ayer agarramos un poco de tierra, un poco de barro. Así que le vamos a tener que pegar una lavada antes de devolverlas. No todo es diversión, pero bueno, nos veremos en un ratito nomás. Bueno, vos que conocés la zona, ¿dónde estamos? Villa Rumipal. Bueno, en realidad estamos en Villa del Dique. Acabamos de pasar Villa Rumipal. Esto es el embalse de Río Tercero, si no me equivoco. Y nada, espectacular todo. Hay que agradecer a la provincia de Córdoba porque tiene todo impecable, las rutas están impecables, están asfaltando todo. Sí. Todo limpio. Algunos detalles. ¿Por qué la gente rompe tanto cártel en Córdoba? Por ahí que andan muy rápido y se comen los lomos burros. Creo que cada. Sin exagerar, cada 3 kilómetros hay una mancha de aceite. Eso. Y cada 10 kilómetros hay un charco de aceite. Y algunas piedritas sueltas también. Sí. A ver, Mati, si te tuvieras que ir de viaje, muchos kilómetros, 2000 kilómetros más o menos, en invierno, en una moto, ¿qué tipo de moto sería? Creo que tengo un truco de magia que te puede sorprender. Una Tourer buena, Adventure, sí. Touring, buen tanque de nafta, calientapuños, porque y si puede ser calientasientos también, si no es mucho pedir. Sí. Control crucero, cómoda, okay. Bien cómoda, buen parabrisas, regulable, algo así. Bueno, creo que tengo algo en mente, creo que me está llegando una señal. Pensala bien fuerte y yo voy a ver si me sale ese truco de magia. Bueno. Oh, fallé, pará, va de vuelta. Pará. Opa, funcionó, ¿eh? ¿Esto es lo que tenías en mente? Más pensé en naranja, pero era una moto un poco más grande, era una KTM Super Adventure. Ajá. Ok. Capaz le podés sacar un poco de naranja, sí, y ponerle un poco más de cilindrada a tu truco. Está. Bueno. No tengo nada en contra de esta moto, digamos, pero si vamos a hacer 2000 kilómetros, prefiero una Tourer. Está.
Bueno, vamos a ver Maxi qué puedo hacer. Tourer. Vamos a ver si me sale otra vez. Bueno. Puede ser que haya fallado un poco. Y bueno, por ahí yo te transmití mal la idea. Bueno, vamos de vuelta, vamos de vuelta. Pensala, ¿eh? Vos pensá bien fuerte. Esto opa, es exactamente, salió, ¿eh? Sí, exactamente lo que estaba pensando. Bueno, yo también tengo un truquito para mí, pero eso lo vamos a develar en otro momento. ¿Es parecido a esto? Es parecido, sí. Nivel? Es un poquito menos austríaco y un poquito más italiano. Bueno, ¿vamos de viaje? Vamos. Gracias. Por favor.